Somos Venezuela, Delcy Rodríguez ya se encuentra también lista para ejercer su derecho al voto. Ya la vemos entonces acompañada de integrantes del movimiento, saludando también a los medios de comunicación y al pueblo que está allí también ya para ejercer su derecho al voto y quienes ya culminaron. Recordemos que es un proceso muy sencillo, sobre todo para quienes votan aquí en Caracas. Es muy rápido ejercer su derecho al voto, ya que tienen únicamente que votar por el presidente de la República. Escuchemos al reportero. Han abierto estas 7 mesas desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana abrió este centro de votación. En la pantalla de Venezolana de Televisión podemos ver nosotros cómo ya la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente recibe las orientaciones por parte de los integrantes, los miembros de mesa. Allí ella va a proceder a hacer el recorrido por toda la herradura electoral, entrega su documento de identificación y ella es, sus datos son ingresados al sistema de identificación. Delcy Rodríguez llegó acompañada a este centro de votación por integrantes también del movimiento Somos Venezuela y también fue recibida por un grupo numeroso de medios de comunicación quienes se han apostado en este lugar precisamente para presenciar su acto de votación y para posteriormente escuchar sus declaraciones a la prensa. Repetimos, Delcy Rodríguez, para quienes a esta hora nos sintonizan desde cualquier parte del mundo, ella es la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y también secretaria general del movimiento Somos Venezuela, uno de los muchos movimientos que han postulado la candidatura de Nicolás Maduro. Allí vemos en pantallas entonces cómo Rodríguez Gómez ingresa a la zona del Paraván, donde ella va a elegir su preferencia al candidato presidencial. Recordemos también que estamos en la jurisdicción del Distrito Capital. En esta jurisdicción votan 1.697.223 electores. Estos electores, allí vemos en pantalla cómo ingresa entonces su voto en la caja de resguardo y ahora pasa a donde están los cuadernos de votación para dejar constancia, para plasmar su huella dactilar y así dejar firmado el acta en la cual, dejar firmado el cuaderno físico de votación en la cual quede registro de que ella ejerció su derecho al voto en este centro de votación. Ella, uno de los más de 4.734 electores quienes ejercen el derecho al sufragio en este centro de votación ubicado en la populosa parroquia El Valle del Distrito Capital. 7 mesas se han dispuesto en este centro de votación. En la mesa número 6 ejerce su derecho a votación Delcy Rodríguez Gómez, como tal como lo vimos ingresar a través de las pantallas del sistema público de comunicación. De inmediato ya Delcy Rodríguez se dirige al área dispuesta para ofrecer declaraciones a la prensa. Allí también es recibida por un nutrido grupo de periodistas ansiosos de escuchar sus palabras. Vamos nosotros también a escuchar las palabras ahora de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez Gómez, así como la secretaria general del movimiento Somos Venezuela. Ella, bueno, repetimos, llegó acompañada de una nutrida delegación de este movimiento Somos Venezuela y fue recibida en este centro de votación por los constituyentes. Sé que y mi voto por Venezuela está resguardado por el mejor sistema electoral del mundo, el sistema electoral venezolano, con la mayor de las garantías, de la transparencia, de la seguridad. Es un voto muy importante. Es el voto por Venezuela. Cada voto expresa la opinión política de cada venezolano. Cada voto expresa el derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir por nosotros mismos como pueblo. Aquí venimos, hombres y mujeres, en igualdad, a ejercer un derecho. Así que el llamado es todos a votar. Cada voto cuenta por Venezuela, por nuestro futuro, por la unión, por la reconciliación. Y es tan fácil que Venezuela merece que hagamos todo por ella. Y toma apenas unos minutos. Yo los invito a quienes todavía no han votado, yo imagino que es casi ya cercano a las 11 de la mañana, los invitamos a votar. Votar por la paz,
votar por la autodeterminación, votar por el futuro. Ese es el llamado a la juventud, a las mujeres, a los hombres, a los que ejercen por primera vez su derecho al voto, que vean la satisfacción ciudadana que se siente cuando podemos expresar en libertad nuestra opinión política. A propósito de esto, le quería preguntar su opinión al respecto de las declaraciones del Papa, que hacía un llamado a encontrar vías para solucionar la situación del país. Me parece que el llamado que hizo hoy el Papa Francisco, lo agradecemos y lo saludamos. Es un llamado a la unión, es un llamado al encuentro de Venezuela, es un llamado al bien espiritual también de Venezuela. Así que, como lo ha dicho el primer votante de la patria, que fue el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, bueno, el llamado es, después de las elecciones, llamado al encuentro, al diálogo con todos los sectores de nuestro país. Así que agradecemos las palabras esta mañana del Papa Francisco y las saludamos. Gracias, Papa Francisco, por sus buenos deseos y por sus buenos parabenes para Venezuela. Bueno, la participación está muy bien. Acabamos de acompañar al jefe del comando de campaña, Simón Bolívar, donde allí se ha informado de los datos que manejamos nosotros en nuestra sala de conteo, de más de 2,5 millones de venezolanos que ya han ejercido el derecho al sufragio. ¿Cómo responde? ¿Quién resulte ganador tendrá que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso Nacional también? Bueno, todo toma su tiempo, todo a su tiempo. Terminemos tranquilamente la jornada de hoy y ya las instituciones de Venezuela, el Estado fortalecido de derecho que existe en Venezuela, dará los anuncios que correspondan. Bien, ¿cuáles serán los planes que presentará el Gobierno Nacional y ustedes que están bien y viven bien de cerca el proceso político? ¿Cómo serán estos planes económicos ante una Venezuela que está sufriendo los estragos de una hiperinflación? No contamos los pollos antes de nacer, pero el presidente Nicolás Maduro ha anunciado al país que, de ser reelecto, vamos a un proceso profundo de renovación económica. Necesitamos la estabilidad política que lo va a dar hoy el pueblo de Venezuela con su votación masiva para llevar a cabo los procesos de transformación económica, de renovación económica, que lleven a la paz social, que lleven a la tranquilidad económica. Y ese es el llamado al pueblo de Venezuela. Solo los venezolanos y las venezolanas, solo nosotros, en unión, podemos sacar adelante a nuestra patria, podemos desarrollar las grandes potencialidades que tiene Venezuela, sin ningún tipo de mandato externo, sin ningún tipo de intervención externa. Nosotros no necesitamos que nos manden desde Florida ni desde ningún otro punto del planeta que no sea desde Venezuela. Y hoy el pueblo venezolano estará dando una lección al mundo nuevamente de civismo, de participación, de democracia. Así que estamos complacidos, los saludamos y los invitamos a seguir haciendo historia y a seguir dando el ejemplo. Presidente Maduro ha hablado de un gobierno de unidad con todos los sectores de nuestro país, con el pueblo venezolano. Ha llamado también un diálogo muy amplio con todos los sectores sociales que hacen vida en Venezuela, con todos los factores políticos. Así que no se desesperen, los anuncios vendrán cuando correspondan hacerlo. Vamos a terminar esta jornada que ha sido una fiesta electoral democrática para Venezuela. Saludos para todos. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva!